En este sector, por lo general, se presentan inconvenientes con el tema de los semáforos. Hoy hubo momentos en los que permanecía sin que se supiera si estaba en rojo, amarillo o verde. Según el secretario de Movilidad y Tránsito, este inconveniente se presenta porque el sistema que tienen los semáforos es obsoleto, además de otros factores. Nosotros, a través de los esfuerzos financieros, hemos podido hacer algunos mantenimientos de tipo de reparación y también de tipo preventivo. En este sector, nosotros hace algún tiempo tuvimos un daño bastante considerable, el cual fue bastante costoso para la administración municipal y tuvimos varios inconvenientes durante un par de días que no contamos con este servicio en este lugar tan importante para el municipio, y por eso quedó cierta secuela de ese daño. Por ahora, el secretario de Movilidad y Tránsito pide a los ocañeros que tengan paciencia mientras se pueda dar solución total. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para darle solución de manera inmediata a este tema. Y teniendo en cuenta que se acercan los Juegos Nacionales, desde ya se están creando estrategias en caso de que se presenten dificultades por este tema. Esperemos contar con todas las herramientas, no solo para este sector, sino para todo el municipio de Ocaña. Hemos pedido el apoyo a la Policía Departamental para tener más personal en estos días que son tan importantes. Y estamos coordinando con las demás secretarías de la Administración, inclusive con Coldeportes Nacional, con el objetivo de que en los Juegos Nacionales no se presente ningún inconveniente. Por ahora se trata de generar cultura ciudadana para que los ocañeros colaboren manteniendo la movilidad, especialmente por estos días de deporte en la ciudad.